Hay dos puntos fundamentales que son los que más son relevantes en esta modificación. El primero de ellos es que se prohíbe cualquier forma de publicidad o promoción o patrocinio de los productos del tabaco. Y ustedes se han dado cuenta que inclusive en las tiendas de conveniencia, ya ven que antes entraba uno y en la caja atrás de la cajera estaban todos los cigarros, ¿no? Y ahorita pues ya está una marca negra, lo cual, bueno, pues eso nos ayuda mucho a evitar que se esté promocionando de esa manera. También, bueno, pues ya no van a, van a seguir sin salir ninguno de los anuncios contra el tabaquismo, lo cual, bueno, pues definitivamente ha sido uno de los puntos más severos asociados a ciertos daños a la salud. Por otro lado, el otro punto importante es que dejan de existir los espacios cerrados para fumar. Y en lo sucesivo, estos deberán estar en espacios al aire libre, en los cuales se prohíbe brindar algún servicio o consumo de alimentos, bebidas o entretenimiento, entre otros, así como llevar a cabo actividades sociales o esparcimiento. Entonces, estas son las dos modificaciones más importantes en función de la ley antitabaco. ¿Quién le va a dar seguimiento? Bueno, pues se va a dar a través de COEPRIS, que bueno, pues ahorita se está dando un periodo de gracia de un mes en donde se está capacitando prácticamente a todos los comercios en estas modificaciones a la ley y sobre todo, bueno, pues en las, no, en la normatividad, en los iconografía que tiene que estar en cada uno de los establecimientos, puede ser incluso en la vía pública, pero bueno, pues hay ciertos lados que en la vía pública tampoco se puede. Entonces, definitivamente con eso estamos limitando la exposición al tabaco, incluyendo a los fumadores pasivos, que también se exponen de manera idéntica a las personas que consumen directamente el humo de tabaco. Ni en bares, no, No, nada, no. nada, nada. Que ese es el gran triunfo de la salud pública. Por fin vamos a poder eliminar ese gran riesgo que tenemos.